Y fuimos a tirar las redes y salió este animalito. Es una guitarra. Bueno, así le decimos aquí. No sé cómo le llamen en su lugar. Está grande, amor. Una guitarra. Y vamos a hacerla en taquitos. Unos tacos de guitarra. Deditos. Mira. Ay, ay, ay. Amigos, bienvenidos a un video más. Hoy vamos a preparar unos ricos tacos de guitarra. De guitarra. Vean nomás. Pez guitarra. Pez guitarra, amigos. Y les mostramos cómo se prepara para los taquitos. Lo primero que vamos a hacer es filetearla. Le vamos a mostrar cómo filetearla. Eso ya le toca a él. Ya saben que somos un equipo. Yo voy a ser la cocinera. Pero hasta aquí la vamos a ir bien. Bueno, lo primero que vamos a hacer es separar la cabeza aquí. Aquí, hasta se le marca aquí. Está bien marcadito. Mira. Está blandito porque es puro cartílago. Sí. Así que la va. Es por estar lavando. Así. Y así que este troncho. Y este pez guitarra, aquí donde estamos, está permitido pescarlo. Ahorita entra la veda en el primero de mayo y se levanta, no recuerdo si está. En agosto, el primero de agosto. Primero de agosto, primero de septiembre, algo así. Todo lo que es tiburón, todo entra en veda. Lo que no tiene escama. Y ya saben, amigos, que siempre respetamos nosotros las vedas, porque siempre lo he dicho que es muy importante, porque de ahí, respetar las vedas, hay reproducciones y es bueno para nosotros como pescadores. Vamos a cortar la cola también. Y aquí va a estar, este es igual que cualquier otro pescado. Bueno, no es igual porque es un poquito más difícil filetearla, pero aquí le quedó el huesito. Y aquí la vamos a agarrar aquí. Ahí se mira el espinazo. Y hay que darle al ras nomás. Este no tiene nada de espinas, amor. No, nada de espinas. Es que por eso es especial para los taquitos capeados, porque no hay espinas. Mira. Aquí tiene nomás una hilera de espinitas. Yo voy a cortar aquí. Ya todo esto no tiene espinas y ahorita saco eso. Y para sacar este filete lo voy a agarrar de aquí. Os puedo mostrar. Aquí. Ahí está el cuero. Voy a sacarlo en dos etapas, en dos partes. Primero saco el cuero blanco. Así. Y le quedó este. Y igual, la misma operación. Aquí. Así nomás al ras del cuero y sale todo. Yeah. Y ahí quedan. Este es todo el filete. Sin ninguna espina, sin nada. Pura carnita todo. Voy a filetear el filete. Ahora voy a hacer yo los pedacitos así de filete. Las tiritas para mi capeado, que ya lo tengo listo. Ya tengo listo también el aceite. Y pues, a comer rico. Aquí te quedó un poquito de... Ah, sí. Ya es del cuero de... Que está muy fino, son los cuchillos. Es mejor una mesa de madera para filetear. Pero... Bueno, amigos, una vez ya haciendo mis tiras, voy a echar sazonador. Porque ya tengo la harina preparada aquí. Pero aquí verán, mijo, enfócale. Ya la tengo ahí preparada. Es harina royal. Y hay que condimentar el pescado para que agarre el sabor de sal. Así. Porque luego nomás queda el sabor en la harina. En la pura harina, nomás en el... Y aquí no, aquí vamos a condimentar esto.
Este sazonador es de la salsa La Tatema, igual. Saben que nomás usó esos ya. Bueno, ahora vamos a pasarla aquí. Porque ya nuestro fogón ya nos está pidiendo. Vamos a hacer la prueba, mijo. Vamos a ver si ya está. Ya. Vamos a desayunar pescaditos, taquitos de pescado bien ricos en la orilla de la playa de nuestro patio, aquí donde estamos. Vean qué sabrosura. Vamos a ir al restaurante a la orilla de la playa a pedir unos tacos de pescado nomás. Restaurante del patio. Restaurar mi patio va a ser, amor. Bueno, amigos, como pueden ver, ya están doraditos. Ya los vamos a ir sacando para la orilla para que se estilen. Miren, qué rico, vamos a desayunar. Rico. Pollo, cebolla morada con chile morrón, una salsita de molcajete y el guacamole. Ay, 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 no van a servir seguramente. Todo listo para los taquitos. Ya nomás estamos esperando que se. Y luego con unas tortillitas de harina hechas a mano. Y aquí están ya. Vamos a comer rico y sabroso. Bueno, amigos, ahora vamos a echar unos aritos de cebolla. Capiadito, también capeados. Vamos a echarlos. Aros. Pidieron aritos de cebolla, pues les voy a hacer aritos de cebolla. Bueno, ya estuvieron también nuestros aros, hay que estilarlos. Yo voy a echar los de pescado. Vamos. Cuatro tacos nomás. Cuatro, mi vida. No, yo corro con unos dos yo. Sí, va a estar muy grande. Estamos reportados. Gente pescada por aquí. Bueno, amigos, ya terminamos la fritanga de taquitos capeados, cebollitas capeadas. Y fue una receta tan sencilla y tan rápido. Con un disco se hace rápido el asunto. Y ahorita vamos a preparar los taquitos para que vean también qué tan rápido y rápido nos los comemos. Y más rápido porque el pescado no tiene ninguna espina. No tiene espinas el pescado. Exactamente. Ya está mi esposo, lo está viendo los últimos. Y hay que echar más. Los huerfanitos. Sí, porque. Hoy vamos a tener invitados y. Llegó la hora de preparar los taquitos, amor. Prepárate pues. El tuyo. Yo creo que con uno, porque como es mucha. Esto yo mucha les metí menos mezcla. Les eché menos mezcla. Vamos a echarle unos aritos de cebolla también. Así nos los comemos nosotros, amigos, ¿eh? Vamos a echarle aguacate. Guacamole. Pues ese aguacate molido nomás, no tiene otra cosa ya. Salsita y crema. Mira, ay, ay, ay. Así tenía ganas de comer. Le voy a echar también unos aritos de, sí, de cebolla. Ahí está. Tengo un gordo, mira, amor. A 25 cada taco, ¿eh? Así como está, pago hasta 50 por ahí. No hay ninguna parte ahorita, yo creo que valgan 25 pesos. Y los están así de grandes. Están riquísimos. Mira la salsita. Ay, ay, ay. Y mi esposo
Hizo unos chiles. Ah, chiles morrones capeados morrón también. Capeado. Vamos a ver si. Está muy rico. Bueno invento. Y después vamos a hacer unos taquitos de chile morrón. Vamos a ver qué tal. Porque este no es un taquito, es un tacote. Están muy ricos, ¿eh? Muy sabrosos. Fácil y rápida la receta. ¿Qué tal, mi amor? Ya, pues están bien buenos. La satisfacción de sacar el pescado, de prepararlo en el patio de la casa. Pues así nos vamos a despedir, vamos a comer. Muchas gracias por todo su apoyo y pues nos vemos en el próximo video. Les mando muchos abrazos de pulpo, del mar, al paladar. Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo video. Despídete, mi vida. Fuerte abrazo para todos, un saludo. Nos vemos en el próximo video. Ahora sí, todos a comer.